Podemos hablar de que a raíz de hace unos 15 días que estuvo el presidente de la República por Santiago en un almuerzo con los comunitarios, hizo unas cuantas promesas, llegaron unos motores a Cienfuegos. Ay, señores, una casa a raíz de las lluvias, tanto que les dije que estaban las cosas complicadas con las lluvias. Colapsó una casa en la carretera de la Cumbre, carretera antigua de Puerto Plata. Tenemos por ahí muchas cosas. El presidente de la República se pronuncia con lo que es la justicia para que sea más severa con las personas que venden el alcohol adulterado, las bebidas adulteradas. Por ahí tenemos, señores, para hablar entre nosotros. Un asunto de muy mal gusto que se dio ayer con en la Cámara de Diputados. Cositas, el gobierno dominicano también preocupado con lo que es la situación política de Haití. Con eso vamos a ir iniciando, pero vamos a iniciar primero con las cosas buenas. El presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona, a raíz de un almuerzo que estuvo con los dirigentes comunitarios y los presidentes de juntas de vecinos, hizo, cada quien expresó, hizo sus peticiones. Y oigan, ayer el agente de Cienfuegos, Hermes Batista, presidente de la Federación Jugo Posao, Jugo Cosao, así que se llama, sí, estuvo haciéndole las peticiones al presidente de la República, entre las cuales pidió dotar a la policía de unas motocicletas, porque en esos sectores es muy complicado una guagua, andar en callejoncitos y cosas, y que los motores eran más viables para la prevención del delito. Y el presidente le prometió 5 motocicletas. Y ayer, con la gracia de Dios, estuvieron recibiendo esa promesa del presidente de la República de que llegaron los motores nuevecitos a Cienfuegos. Hay un videito ahí de General Ten mientras se entrega, y los comunitarios muy agradecidos pidieron que se cumplan con las demás peticiones. Vamos a escuchar. Una petición y una promesa. Y por instrucciones del señor director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Sánchez González, estamos entregándole al cuartel de Cienfuegos, representado por las diferentes juntas de vecinos y federación de juntas de vecinos, a través de la cabeza del padre Javier, 5 motocicletas que se prometieron para este cuartel. O sea, en buenas manos dejo el pandero. Aquí vamos a entregarla en presencia de todos ellos, de la Policía Nacional y de ustedes como medio de comunicación. Muchísimas gracias. En nombre de la coordinadora. Excelente. Comenzaron las promesas a ser cumplidas. Pero a su vez, Hermes Batista y el padre Javier, mediante sus agradecimientos, le dijeron que querían que se cumplieran las demás cosas. Buenos días. Bueno, llame otra vez porque se le cayó. Mientras tanto, le voy pasando unas fotos de un derrumbe que hubo la noche, anoche a las 7 de la noche en el área de La Cumbre. Eso es la carretera de Puerto Plata. Una vivienda que colapsó a raíz de las lluvias que fueron
provocando la humedad del terreno. Y ustedes saben muy bien que cuando nos movemos por esa carretera turística, como les decimos, no nos damos cuenta que están en las lomas, bien a la orilla de la carretera, pero si te desmontas y ves hacia abajo, están prácticamente en el aire esas viviendas. Anoche, lamentablemente, hay una vivienda donde funcionaba bajo un colmado de dos niveles, una banca de lotería y encima una vivienda, pero no obstante, según se ve ahí en la foto, abajo, como son lomas, hay otras viviendas. Y vamos a presentarles el video en el momento que la casa colapsó. Vamos a ver ese video. ¡Mami! ¡Oye! ¡A mami que se salga de la casa! ¡Mira, muchacha, quítate! Sí, sácala, sácala de ahí. Que saque todo el mundo de ahí abajo. Hey, Juan, quítate de ahí, Juan. Juan, quítate de ahí. Ya. Ey, ponte la luz. Quítese. Vamos a mover el carro, échalo para allá. El carro tiene que sacar. Ya. Quítense de ahí. Suban. Ya se viró. Se va. Se fue. Ella está mirando para atrás ya. Ya no hay fuerza para nadie. No, ya. Es así, ve, ya ve. Ve así que vamos a voltear. Ahí está mirando, mira. Sí, ya ve. Mira. Ya se va. Sáquese para atrás. Ey, echa para acá. Echa para acá. Yanely, quítate, Yanely. Pero cómo que allá. Oye, pero que para allá. Dios mío. Velo, ya se fue aquí. Este es el de ahí, este es el de ahí. Hasta el momento no se ha dicho si hubieron víctimas fatales, y espero en Dios que no, por el hecho de que no avisaron a tiempo y a lo mejor el que estaba dentro de esa casa le dio la oportunidad de salir, y los que estaban en las casas de abajo, porque se vio claramente en las fotos que habían casas abajo. Por ahí venden unas carnitas saladas, fritas, que todo el mundo cuando transita por la carretera le gusta pasar por ahí, salir y degustar una carnita salada, longaniza y algunas cosas que son de los atractivos que tiene esa carretera. Lamentablemente se lo veníamos advirtiendo de que tuvieran precaución, y son muchas las casas que por ahí están en ese estado de vulnerabilidad. Vamos a ver si el gobierno toma medidas al respecto, porque no es posible que ese tipo de cosas sigan sucediendo. Y en esta ocasión quedamos bien librados porque no hubo pérdidas humanas, aunque los que habitaban esas casas lo perdieron todo, porque en una situación usted sale por su vida y sale corriendo y no le da tiempo a sacar nada. Es lamentable. Nos vamos a la pausa, regresamos aquí en breve, amaneciendo, tempranito, tómese su cafecito, regresamos de inmediato.